Reyes. Bienvenidos a los 49 pregón de fiesta de Moro y Cristiano de Petler. La fiesta eres tú. Así lo hemos querido reflejar. No importa si somos moros o cristianos, si somos mujeres o hombres. ¡Sí! ¡Somos niña Godela! ¡Jugando a ser abanderadas! ¡Oh, jóvenes adolescentes! ¡Soñando con puñar la espada de capitán! Aunque, como diría Bertolt Brecht, vivimos en tiempos sombríos, pero... Pero pensemos positivo, Marta. Fiesta debe hacerse por y para las personas y debe ayudarnos a superar nuestros problemas cotidianos. ¡Claro que sí, Andrés! Porque San Bonifacio nos une a todos por igual, desde la persona centenana de nuestra fiesta. Hasta la más joven, que podría ser un recién nacido, fundado en su traje de vizcaíno. Hola Arturo, me llamo Santiago Mat y tengo 93 años. Soy fundador de los Moros Nuevos y componente de la primera directiva en la cual estuvimos al frente durante los primeros 16 años y también fundador de la fila de negros veteranos. He bajado a San Bonifacio de su ermita en más de 60 ocasiones y he conocido muchas personas que han pasado por mi fila. Hoy tengo la suerte de seguir aquí en la fiesta. Disfruta siempre de los moros y cristianos porque el tiempo corre muy deprisa. He sido festero durante 64 años y te aseguro que lo único que no te va a gustar de la fiesta es que cada año que llegan te van a parecer más cortas. Estar aquí para vivirlas y ser feliz. Porque la fiesta continúa. Esas 10 abanderadas que dejaron su legado hoy cederán el testigo para que otras vuelvan la querida historia. Tampoco se equivocaba Erika Mat cuando dijo que la espera soñando con llegar a abanderada. Señoras y señoras, con todos ustedes, abanderadas 2012. Comparsa Marino. Aplausos.
solicitamos la presencia en este escenario del ponente de la Comisión de 49 Pregón de Fiestas de Moros y Cristianos, don Juan José Marco Martí. Señora Presidenta de la Unión de Festejos, autoridades, residentes de comparsas, festeras, festeros, señoras y señores, bonani, bienvenidos a este 49 pregón de fiestas de moros y cristianos. Como ponente de la comisión organizadora, quiero agradecer a todo el grupo de personas que han hecho posible este acto, la dedicación, la creatividad, el trabajo, sin escatimar el tiempo y el esfuerzo necesario para realizarlo, y que espero que sea del agrado de todos ustedes. Y sin más preámbulos, me cabe el honor de presentar esta noche al pregonero de nuestras fiestas de moros y cristianos, que como cada año, en esta noche nos acompaña con ese otro nuestro tesoro, nuestras abanderadas. Antes de leer unas breves líneas sobre su persona, quiero significar que la designación fue por amistad. No de la amistad de este que les habla, pues no lo conocía personalmente, pero sí de unos amigos comunes, que son los que me lo vendieron y que lo hicieron con tanta ilusión que desde el primer momento supe que no podía dejar caer en saco roto ese sentimiento que hace grande la fiesta, la amistad. Les ahorraré a ustedes el extensísimo currículum profesional de este petrelense, no de nacimiento, pero sí de corazón, pues seguro que tardaría yo más en darles la relación de cargos que él con su propio pregón. Juan Miguel nació en Monasterio, Badajoz, en el año 1945. A temprana edad se trasladó con su familia a Petrel, de donde era originaria su madre, Oristela. Cursó estudios en el colegio Primo de Rivera, con sus amigos Dámaso, Santiago, Daniel, etc. Su formación continuó en la Academia de Don Juan Madrona, de Elda, hasta finalizar el bachillerato. Después marchó a Madrid, donde ingresó en la Escuela de Ingenieros de Caminos y su vida se centró en sus estudios y trabajo. Llegó a Canarias para hacer las milicias universitarias con el grado de alférez en Los Rodeos, Tenerife. Allí conoció a Marta, su esposa. Allí se afincó y desarrolló toda su exitosa carrera profesional, siendo fundador y propietario del Grupo Satocán y compartiendo innumerables puestos ejecutivos y directivos en diversas empresas de nivel nacional e internacional, por lo que en el año 2011 se le reconocieron sus méritos siendo nombrado hijo adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria. Siempre estuvo en contacto con su pueblo, Petrel, y con su fiesta, en las que participó desde su tierna infancia, bajo la atenta mirada del mítico tío Sevilla, en los tercios de Flandes. Ya en su época estudiantil, su primo Mario, arrimando el asco a su sardina, lo vestía de estudiante. Pero él seguía sintiéndose flamenco, por lo que le dijo a Cecilín, esposa de Mario, búscame un traje de flamenco y hasta hoy. Persona entrañable, como me lo definieron sus amigos, y que hoy, después de conocerlo, yo lo corroboro. Cabe destacar el profundo cariño que profesa a su pueblo y a su fiesta, y buena prueba de ello es el haber sabido inculcar a su nieto Hugo esos mismos sentimientos por lo que nos acompañan siempre que pueden en nuestras fiestas. Sin más, les reitero la satisfacción que me cabe en poder presentarles a todos ustedes al pregonero de nuestras fiestas de moros y cristianos 2013, don Juan Miguel San Juan y Jover.